Además de enfrentar la tragedia de perder a buena parte de su familia, Estela Plata debería pasar unas nuevas pruebas que le hicieron replantear tanto su vida como su muerte. Veamos. ¿Quién es Carlos Plata Flores? Mi hermano mayor. ¿Es cierto que su hermano en algún momento vino y le dijo, eres cobarde? Sí, él fue el que me habló cuando yo estaba muy grave en el hospital y estaba en coma. Luego de sobrevivir a un accidente en un precipicio en Monterrey que mató a 10 de sus seres queridos, incluyendo a sus 3 hijos, Estela Plata cayó en otro abismo aún más profundo y oscuro, la depresión. Y como nos contó en el 2010, no hallaba motivo para vivir un día más sin ellos. Pero de pronto llegó su hermano. Dijo, no seas cobarde. Si eres cobarde, mejor muérete. Dijo, si no, saca tus agallas para vivir. Porque mis padres y tu familia, dijo, están con Dios. Y no eres la única que está sufriendo. ¿Cómo quisieras que tus hijos te vieran? ¿Como esa mujer derrotada que está ahí? ¿O como una mujer valiente? Que lo que tú eres, gorda. Dijo, no, gorda, no te refugies ahí. Sí, tienes razón. A mis hijos no les gustaría verme una mujer triste, amargada, derrotada. Empecé yo a tomar fuerzas para vivir, a respirar hondo y a restablecer una relación que después del accidente había quedado a la deriva. Humanamente, yo no podría. Humanamente te puedo decir que no hay persona que pueda resistir tanto dolor. Pero hay alguien más poderoso que te puede quitar cualquier dolor, que te lo aminora. Porque ahí está el dolor. Yo me acuerdo que en ese instante le dije, Padre, si realmente tú existes, ayúdame. Porque yo sola no puedo con esto. Y empecé a sentir la fortaleza de Dios. Empecé a sentir la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que poco a poco le permitió encontrar otros motivos para seguir viviendo. Un año más tarde, adoptó a un bebé llamado Juanito, quien hoy tiene 17 años. Además, aunque su matrimonio con el padre de sus hijos terminó poco después de la adopción, el amor tocó de nuevo a su puerta y lleva 8 años casada con Manuel Peña. ¿Qué lo atrajo de ella? Sus fuerzas, su juventud y la manera que no le tiene miedo a nada. Es una fortaleza para ustedes. Sí, me fascina. Mucho antes del accidente, Estela ya había desafiado la muerte. A los 14 años de edad fue diagnosticada con leucemia y la venció. Insistente, la enfermedad regresó 3 veces más. En febrero del 2012 visitamos a Estela de nuevo, poco después de recibir la noticia que la enfermedad había hecho una nueva aparición, esta vez de forma agresiva. Supuestamente en ellos estoy en una fase terminal. Los médicos dicen que quizás no pueda sobrevivir. Por eso, varias semanas antes, en una emotiva reunión, un grupo de amigas íntimas le celebraron lo que temían sería su último cumpleaños. Ha sido muy doloroso. Las reacciones de la quimo son muy dolorosas. Solamente la mano de Dios me ha sostenido hasta aquí. Meses después, Estela se encontraba grave en un hospital. Y le dijeron a mi esposo, arregla sus cosas porque se va a morir pronto. ¿Te despediste de él? Sí. ¿Te despediste de tu hijo? Sí. ¿Qué les dijiste? Si no los veo para mañana, hoy, estés seguros que van a entrar al cielo. Porque allá los espero. Y a mi hijo no lo ha tomado tan bien. A él le pegó muy fuerte. Y él siempre me ha dicho, prométeme, mami, que no te vas a ir. ¿Qué haría sin ti? Digo, mijito, sobrevivirías así como sobreviví yo. Aunque a pesar de los pronósticos médicos, la hora de su muerte aún no había llegado. Ella ha desafiado a la muerte tantas veces que piensa que esta vez también la va a hacer. Sí, hay sobrevivido tantas cosas. Y esto para nosotros es un milagro más. Yo he dicho, Señor, si tú me estás dejando aquí, me vas a dejar bien. Si no, si me vas a llevar, llévame pronto. Si tantas veces has desafiado a la muerte, ¿por qué crees que Dios te mantiene aquí? Yo tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que ir a dar un mensaje de esperanza, un mensaje a aquellas personas que lo tienen todo para ser feliz y viven
amargadas o tristes. Me he ido de la quimioterapia a ministrar. Pero ¿saben quién me ha sostenido? El que todo lo puede. Y sin importar los consejos médicos, Estela rehusó ponerle frenos a su vida. Entre tratamientos de quimioterapia, continuó viajando por múltiples ciudades de Estados Unidos y a países como México y Costa Rica a seguir dando su testimonio. Yo sigo como si estuviera sana. Yo sigo caminando. Me hablo a mí misma. Digo, Estela, tú no tienes nada. La realidad es que su enfermedad la sigue retando. Cuando la visitamos el pasado julio, le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable. ¿Tiene estos momentos de debilidad donde dices, claro, ¿por qué a mí? Al principio sí preguntaba, cuando murieron mis hijos, sí preguntaba por qué. Pero ya después recordé un dicho que mi mamá decía, no preguntes por qué, sino pregunta para qué. No soy la superwoman de ninguna manera. Tengo mis momentos, lloro. No tengo alas, no soy un ángel. Dos mundos arrastran el alma de Estela Plata. Aquí en la tierra le duele pensar en desprenderse de su querido hijo Juanito y de su esposo Manuel, pero a su vez su alma sueña con llegar a ese lugar que ella llama la otra vida, donde no tiene duda que se encontrará cara a cara con los 10 seres queridos que perdió trágicamente hace 18 años en el precipicio de una montaña. ¿Visualizas el momento en que te encuentres con tus seres queridos en el cielo? Claro. ¿Cómo sí va a ser? Un reencuentro. Un reencuentro de una separación larga, que ha sido dolorosa, que he llorado, que recuerdo a mis hijos, que los extraño, que los amo. Nunca los he dejado de amar. Yo quiero ver sus rostros y su sonrisa, que me digan, mamita, fuiste fiel hasta el final. Fuiste valiente. Anhelo su abrazo. Anhelo sentirlos. Pero yo sé que si es pronto, gloria a Dios. Y si no es pronto, gloria a Dios. Cuando Él quiere se plazca. Quiero un día verlos. El estado de salud de Estela Plata es delicado y sus médicos esperan lo peor, aunque ella sigue desafiando cualquier pronóstico. El año pasado se graduó en teología y este mes celebró sus 48 años de vida. Estela sin duda es un ejemplo de fortaleza y un ejemplo a seguir para todos nosotros.